chicos, pues aquí estamos de nuevo en Eyes of Review en español. Hoy os traigo esta AK-47 Tactical de Jin Gong, una réplica realmente económica, como habéis visto, 115 euros si no me equivoco, la cual pues para gente en este caso que está empezando es una muy muy buena opción y os voy a enseñar lo que viene equipada y cómo funciona, ¿no? Como podéis ver, la caja muy llamativa, directamente ya vemos la foto de la réplica que nos vamos a encontrar dentro. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Aquí tenemos los manuales. Manuales bastante genéricos, aunque prácticamente todo es igual. Pero como veis, por ejemplo, aquí sale uno con una culata y esta es la culata fija. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Y aquí nos viene alguna diana, instrucciones de seguridad. Vamos a apartarlo por aquí. Bolsita de bolas de 0,20. Aquí lo veis. Tampoco pone si son bio, por lo tanto, no las utilizaría. Tenemos aquí cargador característico totalmente de plástico de acá. En este caso, en vez de la ruedecita moverse hacia adelante, como los típicos M4, se mueve hacia atrás, cosa que a mí se me hace un poco incómoda, y es un cargador con la tapa. Caben aquí 600 bolas, que son un montón. ¿Vale? Muchísimas. Vamos a dejarlo por aquí. Nos viene un grip táctico. Muy bien encajado, ya veis que viene todo en Polespan. Vale, viene aquí muy encajado. Aquí viene un grip táctico, que va enganchado en el RIS, luego lo veis. Y aquí tiene un botón, al presionarlo lo podemos bajar, ¿vale? Luego lo colocaré porque veo que va con tornillo, ¿vale? Está muy bien. Luego nos viene una batería, como estamos empezando va a ir bastante bien, pero yo aconsejo como siempre una batería lipo de 7,4 en este caso, pero veis aquí que tiene una batería tipo NIM, aquí pone de 1100 mAh, ¿vale? Y luego pues nos viene una pequeña correita, bastante sencilla, y un cargador también muy sencillo para la batería que nos trae, ¿vale? Y aquí viene, que eso está muy bien, bolsitas de sílica de gel para la humedad, que podéis aprovechar para el especial iniciados que os enseñé para conservar las bolas y que no se hinchen. Y aquí tenemos esta llave que os enseñaré para qué sirve. Vamos a sacar de aquí la réplica. Viene muy bien encajada, como podéis ver, y bien protegida, que es importante. Bueno, pues aquí la tenemos, es una, como habéis visto, una AK-47 totalmente fabricada en plástico ABS, pero a pesar de ello pesa bastante, porque estamos hablando de que pesa 2,9 kilos, ¿vale? De punta a punta nos está midiendo 87 centímetros y en este caso pues no tiene la culata abatible, ni se puede retraer ni nada, ¿vale? Ese es el peso que tiene total, por lo tanto es una réplica bastante larga. Vamos a empezar por la parte delantera. La parte delantera, tenemos ahí el punto de mira, ¿vale? Que os voy a enseñar para qué servía la llave que tenemos antes, aquella llave metálica que he enseñado. Esta llave metálica sirve para introducirla aquí y poder subir o bajar el punto de mira para regularlo como más cómodo nos sea a la hora de apuntar, ¿vale? A la hora de agarrarla, todo el peso se concentra en la parte delantera. Como podéis ver, al ser en este caso la versión táctica, tiene un montón de RIS, ya que tiene estos chiquititos por los dos laterales, luego tiene la parte inferior y la parte superior. Esto nos servirá para colocar cualquier tipo de punto de mira y láser, linterna, lo que queramos. En esta parte de aquí tiene un enganche para correa, ¿vale? Como podéis ver. ¿Qué pasa? Eso es de plástico y además se mueve un montón. A mí me da la impresión que a la larga se va a romper fácilmente, ¿vale? Y luego pues nos viene aquí una pegatina de hop-up regulable. Los puntos de mira. Aquí tenemos el punto de mira, que os voy a enseñar. Vale, es el punto de mira, que aquí, presionándolo, lo que hacemos es tirar hacia adelante y nos subirá mucho más. Y luego, si lo ponemos hacia atrás, pues bajará. ¿Veis ahí? A la hora de alinearlo, lo que puedo hacer yo es apretar aquí, tiro para acá y esto queda mucho más elevado, ¿vale? Para acceder a la cámara de hop-up, tenemos aquí esta palanca, ¿vale? Que aunque no es funcional, podemos hacer así como si la estuviéramos cargando para darle un efecto más de realismo. Al tirarlo hacia atrás, tenemos aquí para regular la cámara de hop-up. Con guantes posiblemente no la podamos regular. Es cómoda de regular, pero sí que no es muy, muy, muy efectiva para la hora de calibrar, porque si apretamos un poco más, un poco menos a la hora de apretar ahí, nos va a ser complicado, porque además no está numerada. Si apretamos atrás ahí, no sé por qué ahí asoma un número 4, si no me equivoco, lo he visto antes, pero en el momento que tiramos para atrás ya queda escondido y no vemos más números. Pero sí que a la hora de regular, pues vamos tirando, tirando, para ir apretando un poco más o un poquito menos, ¿vale? Luego soltamos y ya vuelve a su posición. Como podéis ver, no tiene ningún grabado, es totalmente lisa por este lado. Aquí tenemos una pegatina de warning, de peligro.
Y luego aquí tenemos el selector de tiro. Cuando está arriba del todo, bloqueado. Aquí tenemos ráfaga. Y aquí tenemos tiro a tiro. ¿Vale? Que sea aquí el selector de tiro para poderlo seleccionar. Luego, el cargador. Lo introducimos. Como todas las AK, como veis en las películas, no va recto, sino que primero la parte delantera y luego la trasera. Engancha ahí perfectamente. No tiene nada de holguras. Engancha muy bien. Y aquí tenemos el botón de extracción, el cual presionamos y automáticamente lo podemos sacar, ¿vale? Estirando hacia adelante, igual que en las películas. Lo vamos a dejar por aquí. Luego, el pistolete está muy bien. Como veis, es muy ergonómico. Se parece mucho a las G&G. Tiene toda esta hendidura que a la hora de agarrar los dedos te da una comodidad muy buena a la hora de agarrarlo. Y es una de las cosas que más me gusta de la réplica, junto a la cadencia, que ya la veréis. Para acceder a la batería. Bueno, pues ya hemos ido a por un destornillador, como podéis ver. Vamos a sacar los tornillos. Ya veis que suena totalmente a chapa. Aquí lleva esta pieza, que la tiramos para abajo y ya nos sale, ¿vale? Lo que sí que tiene es un hueco totalmente inmenso. Aquí tenemos el conector típico de Tamiya, con un cableado muy normal. Aquí tenemos el fusible. Y vais a ver el hueco de la batería. Vamos a introducir así. Es muy grande, ¿veis? Es que nos cabe prácticamente el destornillador entero. Mirad el tamaño del destornillador. Por lo tanto, el hueco de batería es muy muy grande para la batería que queramos. Podemos poner prácticamente cualquier batería, ¿vale? Luego pues directamente guardamos todo de nuevo dentro. Enganchamos directamente aquí. Tiramos hacia arriba y luego colocamos de nuevo pues la tapa con sus tornillos. Lo que nos he enseñado por este lado tiene el número de serie grabado. Como os he dicho, no tiene ningún logo más. Y luego aquí pues también tiene un enganche pues para colocar o la correa de un punto o junto a la pieza que os he enseñado anteriormente delante, colocar una correa de dos puntos, ¿vale? Ya os aviso y veréis por crono que es una réplica que va un poquito pasada, por lo tanto tocará cambiar muelle, ¿vale? Ya veis la presencia que tiene a la hora de encarar. Es que es muy ligera, aunque es muy larga, es muy ligera. Pesa 2,9 kilos, pero apenas se nota. Como os he dicho, solo se nota adelante, sobre todo, no se nota nada. Por lo tanto, bueno, es muy buena opción por el precio que tiene. Y la verdad es que, para los que estáis empezando y os gusta la estética de las AKs y todo lo que son armas rusas, es una muy buena opción. Que ahora veremos qué tal el pase de crono, haremos cadencia y también las pruebas de tiro. Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos con la AK de Jingong. Vamos a pasarle crono, bolas de 0,20, batería de lipo 7,4 y hop-up al mínimo. Vamos allá. 363,8, 360,5, 359,9, 359,9, 356,7, 360, 364, ahí ha pegado un bajón, 365... Bueno, 359, 10 disparos. Como podéis ver, en este caso está pasadita de potencia, un pelín. Por lo tanto, no nos va a quedar otra que directamente pues cambiar muelle, porque si no, no nos dejarán jugar con ella en ningún campo. Ya que, como ya sabéis, el límite está en 350 o un pelín menos para a veces esas variaciones de crono. Bueno, pues vamos a pasar las pruebas de tiro a ver qué tal se comporta. Bueno, pues aquí estamos con la AK-47 de Jingong, como habéis visto. Vamos a hacer la prueba de tiro. Estamos ahora mismo a 20 metros y le hemos puesto batería lipo de 7,4, porque la de serie no viene cargada y es mucho más sencilla, y bolas G&G de 0,25 que nos ha prestado VSGAN. Así que vamos allá. Vamos a empezar por la Diana, a ver qué tal. Bueno, 20 metros perfecto. Como veis, salen muy fuerte y muy rápidas, porque como habéis visto en el pase de crono, está dando 360, 365 FPS, va un poquito pasadita. Vamos a disparar a Seti algunas bolillas, porque la verdad es que está muy cerca y va a ser muy sencillo. Imposible fallar. Vamos a probar a las Dianas, a ver qué tal.
Perfecto, las dianas. Vamos a irnos a 35 metros a ver qué tal dispara. Vale, pues estamos a 35 metros. Vamos a probar la diana, pero ya os digo que la precisión no es que sea excesivamente buena. Esa la ha dado. Esa también. Esa también. Esa también. Eso también. Bueno, no va tan mal, pero sí que hace. No está haciendo apenas viento y hace una pequeña curvatura. Vamos a dispararle a Seti a ver qué tal. Tiro a tiro. Bueno, darle a Seti en el pecho no me supone ningún problema. Vamos a probar con las dianas electrónicas. Vale, esa le he dado. Como os digo, me cuesta un poquito porque hace un poquillo la parábola hacia la izquierda. Vamos a la diana de al lado de la cabeza de Seti. Vale, también le he dado. Y a la de las más a la izquierda. Vale, también de primeras. No es que dispare mal, porque como veis, le estoy dando. Pero hace un poco de curvatura. Es una Jingon que vale 115 euros, si no recuerdo mal. Por ahí andará. Por lo tanto, no se le puede exigir muchísimo. Ahora vais a ver la cadencia, que es lo que realmente... es muy bueno de esta réplica. Pondremos ahora ráfagas, pero sí que, como en este caso, sí que os recomendaría la larga. Para empezar, es una réplica que está genial, a que nos guste esta estética. Además, no es la clásica acá, sino que es como más moderna, muy agresiva. Y en este caso sí que posiblemente una goma y un cañón le harían un grato favor a esta réplica, y se nos podría ir la más o menos a en torno a 150-160 euros más o menos entre cañón y goma. Y teníamos pues un cacharrillo bastante apañado. Voy a disparar alguna ráfaga, a ver qué tal. Vale. Vamos a ir directamente a Seti. Ahora sí que está haciendo un pelín de viento, aunque bastante leve. Vamos a Seti. La agrupación es mejor de lo que esperaba, la verdad. Como podéis ver, doy a Seti sin problema y agrupa bastante bien. Ya veis la cadencia. Vamos a irnos a ver si llega a 40 metros y probaremos a ver si desde allí le podemos impactar. Vale, al final 45 metros. Vamos a ver qué tal. Dispararemos a Seti primero. Vale. Como podéis ver, no falló una, pero como os digo, hace parábola. Vamos a dispararle alguna ráfaga para ver la agrupación. Vamos a subir algunas bolillas, pues no sé cómo está el cargador. La verdad es que se me hace un poco incómodo, porque normalmente los cargadores, tú cargas así, ric, 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 la ruedecita, y este va al revés. Entonces hacerlo con la izquierda me supone un poco de incomodez. Con la derecha me es más cómodo, pero ya me la tengo que apartar y volver a apuntar. La verdad es que además va durito. No me gusta el cargador, la verdad. Vamos a disparar ráfaga. Vale, eso no le he dado ni una. Como os digo, hasta que no atino, porque hace parábola. Vale, es así todas. También. Algunas sí, algunas no. Bueno, ahí le hemos dado a la diana, a Seti, a todo. Bueno. Como podéis ver, es un cacharrillo por 115 euros, para iniciados, para gente que está empezando, no sé cómo llamarle exactamente, porque hay gente que dice que iniciados es una secta. Para gente que está empezando, 115 euros, la podéis encontrar en VSGAN. Os dejo como siempre el enlace en la cajita de información, para que cliquéis y vayáis directamente a la página web. Muy buena opción, es cómoda, realmente es más pesada de lo que esperaba, sobre todo el peso se concentra en la parte delantera a la hora de agarrarla. Es una réplica larguilla, pero a que os guste esta estética, está muy bien. Es cómoda, las he probado de mucho más pesadas de tipo AK, sobre todo las que son de full metal y madera. Es una réplica que, para empezar, por el precio que tiene, está muy muy bien. Dispara decente. Como os digo, hace algo de parábola. Pero si veis las bolas que son blancas, ya más o menos seguís la trayectoria. Y como habéis visto, yo al final he acabado impactándole a todo. Pero no van rectas rectas. ¿Vale? O sea que la recomendación que os he hecho antes, para mí es importante que VSGAN posiblemente... lo podéis pedir, que ya directamente os la mande con esos cambios hechos. Bueno, como ya sabéis, podéis seguirme a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Instagram.
Y ya sabéis que me ayudáis mucho si le dais al like a todos mis vídeos. Podéis comentar lo que queráis y, como siempre, darle a la campanita, que es muy importante para que os notifique de todos los vídeos que voy colgando. Os hará un aviso en el móvil, ¿vale? Pues espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos la semana que viene.